Saludos de nuevo a todos, amigos. Antes de pasar a nuestro video, por favor no se olvide de suscribirse a nuestro canal y como nuestro video para la continuación de dicho contenido. Ahora vamos a pasar a nuestro video. En el nuevo episodio de nuestra serie, el capítulo final de Todavía Tengo Esperanza, nos sumerge en un desenlace emocionante y lleno de giros inesperados que marcan el cierre de la trama y el destino de los personajes principales. La narrativa se centra en la resolución de conflictos, revelaciones sorprendentes y decisiones que cambiarán el curso de la vida de Umut, Ausen, Haken, Melis y otros personajes clave. Umut, convencido por Ausen, se dirige a la isla con Melis para poner en marcha un plan para proteger a Umut. Sin embargo, las cosas no salen como esperaban, con Haken siempre un paso adelante. La emoción y los movimientos inesperados cambian el curso de los acontecimientos, llevando a Umut a experimentar la felicidad que tanto anhelaba. La lucha de Umut por sus sueños y su búsqueda de la felicidad se ven coronadas con un final feliz, donde finalmente experimenta la alegría y la paz que se merece. Mientras tanto, los conflictos entre Umut, Ausen y Melis se intensifican, llevando a decisiones cruciales que cambiarán el rumbo de sus vidas. La revelación de la muerte de Demet y las amenazas de Haken desencadenan una serie de eventos que ponen a prueba las relaciones entre los personajes. Musa interviene en la situación, mientras Tver reacciona con dureza ante el acercamiento entre Ale y Musa, tomando decisiones que impactan en la dinámica familiar. El desenlace final revela la transformación de Umut y Ausen, de amigos a enemigos, con el conflicto entre ellos alcanzando su punto culminante. Umut toma una decisión valiente al dejar a Ausen, reconociendo que lo que le hizo es inaceptable y dañino. La serie concluye con un giro inesperado cuando Umut se entera de la verdad sobre la paternidad de Melis y la situación de Haken. Sí, amigos, esto es todo por esta sección. Adiós, nos vemos en otros videos.